Nada, hombre, don Leonardo, sin novedad en el frente. ¿Y usted qué? No, es que la noche está como bacana, ¿no? No dan ganas de irse a la casa. Bueno, fíjese, por eso lo mandé a llamar. Bandido, tiene una operación encubierto por ahí, ¿cierto? Pues tengo algo mejor. Tengo la disposición para armar la operación. Oiga, ¿qué tal si nos compramos media? Nos buscamos dos descerebradas. Las subimos a la oficina y nos descerebramos aquí, ¿eh? Hombre, don Leonardo, me da mucha pena con usted, pero no le puedo aceptar porque usted sabe, estoy de servicio y es mejor no dar papaya. Tranquilo, hermano, que usted se va a enrumbar con el jefe de personal. Hombre, ¿será que sí? ¡Claro! No, ¿sabes qué? Dejemos eso así, don Leonardo. Cuando yo tenga el día libre, ahí sí le acepto los traguitos con descerebrada y todo. Diga, mire, Charito, ¿qué tiempo lleva usted trabajando aquí en la empresa? 5 años, don Leonardo. Pues ya es tiempo de que forme su primer desorden, hermano. Y por las cámaras de seguridad no se preocupe que yo sé dónde se apagan. ¿Ah, sí? Bueno. Un 5-4 aquí. Cancela el 5-4. No, ¿sabe qué? Dejemos eso así, don Leonardo. Además, mire, yo ya estoy programado. Apenas termino el turno, arranco volado para su casa a la fiesta que organizó la doctora Linda. ¿Algo más? No, tranquilo, concejal. Ok, permiso, yo cojo camino por aquí. Hágale. 5-4. Pase, don Sergio, que la niña no se demora, pase. Buenas noches, doña Carlota, buenas noches a todos. Buenas noches, don Sergio. Martín, dele el puesto al yerno. Sí, es mejor que esta noticia la reciba sentado, ¿eh? Pero se echó toda la colonia, la conquista, la independencia, todo se lo echó. Ay, así debe oler el cielo. Así deberían oler todos los hombres. Disculpe la montañerada, don Sergio. Pero es que con Beto nos hemos acostumbrado al olor a rancio. Sí, como aquí el único viejo que vive soy yo, ¿le provocan un aguardientico? No, así estoy bien, don Heriberto. Gracias, pero tengo que manejar. A propósito, ¿qué vamos a dar en el cumpleaños de Amada? ¿Champaña o whisky? ¡Shh! ¡No hable tan duro! No ve que él está arriba y lo oye y se daña la sorpresa. Pues sí, mi querido Checho, a pesar de la negativa de asociarte conmigo, te quiero informar que el negocio de las bicicletas está marchando sobre ruedas. Será otra persona la que se gane esa jugosa millonada. Pero les deseo buena suerte porque mi prima Margarita es la principal socia capitalista. ¿De verdad? ¿Qué pasa con Amada? Ay, ya viene, ella no se demora. Ella no es de las que se tiene que pintar demasiado porque es linda hasta acabándose de levantar. Ay, abuela, no tiene que decírselo. Don Sergio ya la ha visto recién levantada. Melanie, por favor, vaya, dígale a la niña que baje, que ya llegó el novio. Ay, ¿qué tal, mi gentica? Yo ya no soy su empleada. Pero es que... Tranquilas, tranquilas, yo voy. Sergio, ahora le paso un frasquito para que me regale un poquito de colonia, pero un poquito, no toda la que se echa usted, solo un poquito nomás, ¿sí? ¿Será que así estoy bien? Pues más o menos. Claro que todavía podría mostrar un poquito más de pechuguita. ¿Más? Pues claro. Por favor, estamos en horario triple A y eso sube unos puntitos de rating. Tía, si usted de verdad quiere algo en serio con don Sergio, le recomiendo que baje inmediatamente. Si no, esa manada salvaje se lo van a espantar. Sí, ya voy, nenita. ¿Estoy bien? Bueno, la bendición. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Sí, señora. ¿Te la tienen montada en forma o es que me parece? ¿Quién?
Pues quién va a ser la linda esa. Ojalá te reconozca alguna bonificación por las horas extras nocturnas. Ay, Eddie, ¿usted cómo es, no? Si yo antes estoy agradecida con la doctora que me dio posada. Sí, pero ¿a qué precio? De mesera, de empleada del servicio, de mandadera. No te vayas a trasnochar, por favor, porque mañana tienes que limpiarle el carro. Ay, ¿cómo es de vos? Si es solo por hoy, porque es la fiesta. Ay, sí, ¿cómo no? ¡Sandra! ¡Sandra! Sí, sí, ya. Sí, doctora. Ay, por favor. Sí, señora. Señora, usted no se me quede rumiando. Ay, no, yo estoy lavando, estoy comiendo, doctor. Por favor. ¿Whisquisito? Yo no puedo decir. Sí. Entonces, ¿qué le cambia? Sí, señora. Chao. Uy, uy, uy. Último modelo, ¿no? Más o menos. Importado de Oriente. Sí, eso es lo que dice el catálogo. Sí, sí, es que lo reconozco por la pintura. La misma de unas bicicletas chinas que yo importé. Bueno, déjame conducirlo. No, ni de riesgos, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿por qué no? Es para ir ensayando. Yo voy a conseguir uno igual o mejor. Préstame las llaves, Checho. No creo que sea una buena idea. A mí tampoco me parece. Deje de molestar y métase de aquí atrás. Oiga, ¿usted sí sabe manejar un carro tan fino? Pero por supuesto, manejar es un acto social y yo pertenezco a la sociedad. Préstame las llaves, Checho. Préstame las llaves, Checho, a la una. Checho, a las dos. Las llaves, hombre, ¿esto qué es? ¿Aló? Venga, don Sergio, yo lo llevo en mis piernas. Venga. Oye, pero tu suegrita le está pegando duro a la botella. Mejor, mejor, así se va a dormir más temprano. ¿Qué, cómo van tus cosas con ella? Digamos que estamos en una tregua temporal. Porque ella permite que Leonardo haya sido desplazado de su casa, esa ya es como repulsiva. Claro, ¿no? Si ese es parte del acuerdo de no agresión, así se llama. Oye, la que sí tiene el boleando duro es a la pobre Sandra, ¿no? Nunca la había visto así camellando tan en forma, ¿no? Perdón, Eddie, ¿y qué querías? ¿Que yo le diera vivienda gratis y ella no me ayudara nada? Pero que no se te vaya la mano porque esa niña está embarazada. Problema de ella. Oye, ¿tu suegra no sabe hacer regresiones? ¿Por qué? Porque es que a mí me suena que tú en otra vida fuiste el rey Herodes. Ay, qué chistoso. ¡Ay, el Sandra! Ahí llegó lo mío. Lo tuyo, lo de Lucy. Ay, mi amor, Lucy es una principiante, por favor. Pero yo lo veo a él muy contento con ella. ¿Quieres apostar? Ay, espera. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Muy bien, vengan, sigan. Ay, de todo. Miren la delicia. Este carro se maneja solo. Sí, pero no hay que confiarse demasiado. Es increíble el confort de esta silla. Es la relación perfecta hombre-máquina, máquina-hombre. Perdónenme la analogía que les voy a decir, pero parece un coito entre el ser humano y la industria automotriz. ¡Perfecto! Entonces vaya más lento y así no llegamos tan rápido. ¿Que vaya lento? No, señora. Esta debe ser la R de rápido. No pasó nada. Yo siempre he pensado que pelear por un hombre pues no es algo civilizado. Pero esa teoría se puede reevaluar dependiendo del caso del ejemplar. Y por Sergio, este es mi amor, vale la pena volver a las cavernas. Pues si lo dice toda una profesional en psicología, sus razones debe tener. De 1 a 10, ¿cómo lo viste? Ay, sin necesidad de números. Divino.
Divina, ¿está pasando por esa deliciosa transición de treintón a hombre maduro que los pone tan interesantes? Ay, es que Sergio es de ese grupo de privilegiados que el tiempo lo único que hace es mejorarles la fachada. Como digo yo, es un PPS. Papacito, por cierto. Ay, Elsa, con Sergio ustedes uno nunca sabe, pero no estaba tan indiferente como me temía. Pero yo no quiero detalles, pero yo no sé cómo fuiste capaz de dejarlo. Yo tampoco. ¿Qué vas a hacer más tarde? No sé, irme a dormir, supongo. Es que yo tengo una fiesta con los de la oficina y pues obviamente va a ir el hombre motivo de esta comida. ¿Por qué no me acompañas? ¡Se tiró el carrito! ¿Ah? ¡Ay, ya! ¡Deje el escándalo, Martín! Ni crea que va a escurrir el bulto con su irresponsabilidad. Tengo testigos de su imprudencia. ¿Cuál imprudencia? ¿Cuál imprudencia, además de bruto desmemoriado?